Aquí en este magnífico centro cívico de Palmera Montero arranca la novena edición de las Jornadas Ciudades Creativas. Y en esta ocasión, la ciudad elegida para acoger y dar voz a multitud de ideas, por supuesto, creativas, es Irún. Así que también bienvenidos a nuestra ciudad. Desde hoy y hasta el viernes, estas jornadas organizadas conjuntamente por la Fundación Creanta y el Ayuntamiento de Irún se llevarán a cabo en el marco del proyecto europeo Rutas Singulares. Este proyecto cuenta con el importante apoyo del FOCDEFA, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y tiene como objetivo crear una red transfronteriza de ciudades pequeñas y medianas, todas ellas ubicadas en el área de influencia de grandes capitales regionales, con el fin de reforzar su atractivo mediante estrategias conjuntas de cooperación en materia de turismo cultural. De este modo, lo que se pretende es convertir la actividad turística en uno de los motores del desarrollo económico local y en una herramienta para el conocimiento mutuo. El proyecto cuenta con 6 socios, 5 ciudades y la Fundación Creanta de la que les hablaba antes. Han unido sus fuerzas e ideas y están hoy aquí reunidos para darles la bienvenida. Así que voy a saludar a José Antonio Santano, alcalde de Irún, también a la alcaldesa de Baracaldo, a Arratsalde León, a María del Campo Berasategui, eskerrik asko etortzeagatik. Desde San Just Desvern, en representación de su alcalde, está con nosotros Carla Sumada Serrano, concejala delegada de la promoción económica. Buenas tardes. Y de l'autre côté, como decimos aquí, por parte de los socios franceses y en representación del alcalde de Foix, bienvenue Pascal Canal, que es teniente del alcalde y concejala del área de cultura. Y por último, saludamos también al jefe de fila del proyecto, la ciudad de Tournefeuille. En representación de su alcalde tenemos con nosotros a Daniel Buis, concejala delegada de las Relaciones Exteriores del Ayuntamiento de Tournefeuille. Bienvenue, madame. Gracias a todos por estar aquí. Como digo, bienvenidos y os voy a ceder la palabra para que seáis vosotros quienes abráis las puertas de estas novenas Jornadas Ciudades Creativas. Adelante. Arratsaldeon denoi, arratsaldeon eta ongi etorri, ez Palmera Montero gune honetara, Irunera. Bienvenue, je me dis à Irun, nous sommes un peu transfrontaliers, je pense que un peu, nous connaissons et nous avons un travail tous les jours avec les amis de l'autre côté de la ville de Soir, avec les Nalle, et aussi de Viriatou, Rogne, et des autres villes de l'autre côté de la ville de Soir. Bueno, bienvenidos y para mí realmente, he hablado mucho de esto con Miguel Ángel y cuando hemos estado preparando un poco las jornadas, para mí realmente es importante lo que estos días se va a celebrar en Irún. Para nosotros es importante, para Irún es importante, quizá por el momento que estamos viviendo también, tan especial, ¿no? Ahora cuando venía en el autobús me decía una mujer, ¿tenéis algo de cultura ahí en Palmera Montero? Dije, sí, de cultura y de economía también. Y cuando hablas de cultura y de economía parece que estás hablando, haciendo un cóctel como un poco difícil, ¿no?, de sumar. Pues sí, sí, yo creo que es hablar de cultura y de economía y es hablar de algo que como alcalde creo que es lo que realmente me toca, porque es lo mío, ¿no? Es hablar de cómo hacer ciudades mejores para vivir y ciudades mejores para trabajar, porque de esto se trata. Yo creo que el cometido que tenemos en los ayuntamientos en el día a día básicamente es este, encontrar ciudades, buscar ciudades que se adapten a los retos, a los desafíos y en definitiva que sirvan a las personas. Mejores para vivir, mejores para trabajar. Y ahí yo creo que estamos descubriendo todos nuevos elementos, nuevos enfoques y desde luego en Irún, en el trabajo que se está haciendo desde Bidasoa Activa, desde la Concejalía de Promoción Económica, creo que estamos descubriendo y aprendiendo todos los días un poco de la importancia que tiene sumar elementos que hasta ahora parecía que no se podían o que no, nadie se había atrevido a sumar. La economía es algo muy importante porque es lo que nos da de comer, pero la economía, si se suma a la economía la creatividad, se multiplican los efectos. Si a un emprendedor se le añade también la capacidad de un creador, ahí se multiplican los efectos. Y lo vemos desde los detalles más pequeños. Nosotros tenemos aquí un programa que son las píldoras creativas, que hacen algo tan sencillo como poner en relación a un comerciante con su pequeño negocio, con gente del mundo de la cultura, de la creación. Bueno, pues el efecto que produce esa suma
de fuerzas, multiplica el efecto y acaba consiguiendo productos, enfoques que no eran ni siquiera imaginables antes de que se produjeran esos espacios de colaboración. Yo soy consciente de que tenemos ahí mucho por delante y de esto vamos a hablar estos días, pero sobre todo nosotros lo que tenemos es una gran oportunidad en esta ciudad para hacer algo diferente, seguramente, ni siquiera creo que hoy seamos capaces de adivinar lo que podrá ser, pero hoy tenemos una oportunidad en Irún para crear dentro de un espacio que hasta ahora había estado ocupado por el ferrocarril, por las vías, tenemos la oportunidad de generar un espacio nuevo que a mí me gustaría que fuera un espacio sobre todo para la innovación, para la nueva economía, para los nuevos emprendedores, para hacer también una ciudad mucho más amable, una ciudad más vivible, ¿no? Hay que sumar todo esto. Quizá antes pensábamos más en ciudades en las que el trabajo se hacía fuera y la vida se hacía dentro. Hoy creo que tenemos que pensar en ciudades en las que el trabajo y la vida forman parte de lo mismo y que desde el punto de vista urbano y de ciudad esas cosas se tienen que amalgamar, se tienen que sumar. Y en ese espacio nuevo, al que me refiero, que es el espacio ferroviario, que los que son de Irún pues seguramente estén ya un poco cansados de oírnos hablar de esto, pero los que venís de fuera, pues quizá tenéis que saber que aquí existe un proyecto que la escala que nosotros tenemos es un proyecto casi revolucionario, porque nos va a permitir en el centro de Irún, en el corazón de Irún, desarrollar un espacio como si fuera un folio en blanco en el siglo XXI. Aquí llegó el tren hace 150 años y cambió la ciudad, y hoy, 150 y algunos años después, el tren nos va a dar la oportunidad, con la llegada de la alta velocidad, pero también con la generación de este espacio, nos va a dar la oportunidad de hacer una nueva ciudad. En un corredor, Bayona-San Sebastián, que es una conurbación transfronteriza, casi medio millón de personas, nos va a dar la oportunidad de colocarnos como una pieza estratégica para vivir y para trabajar, como una ciudad estratégica para vivir y para trabajar. Y de esto pues hablaremos mañana, o sea que no me voy a extender más hoy. Querría dar un saludo especial a todos los que me acompañan en las ciudades que estáis pilotando esta iniciativa, que yo creo que es brillante y que bueno, nosotros nos hemos incorporado después y que queremos ser algunos, bueno, pues por lo menos aventajados, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quiere en la vida, aprender al máximo de las experiencias de los demás, tratar de transmitir lo que nosotros hacemos. Quería saludar a Alejandro, su alcaldesa, a los responsables de CUA, de Tournefei, como responsable de filas. Y si me permites, te voy a dar un saludo muy especial, porque vienes de Cataluña y creo que lo merecéis. Un saludo especial, cariñoso. ¿Eh? Lo vamos a decir. ¿Sí? Por mi parte, nada más. Creo que le tocará a Maya, pues. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas, alcalde, eskerrik asko, gracias por tu cariñosa bienvenida y si permitís un saludo a todas las autoridades de esta red que formamos diferentes ciudades e instituciones que nos juntamos aquí. Bueno, yo os tengo que decir que la primera vez que oí hablar de rutas singulares se me quedó grabado sus objetivos: reforzar el atractivo de las ciudades a través de la cooperación en el ámbito del turismo cultural. La verdad es que sonaba ya de entrada interesante. Y lo estuve pensando y me imaginé cómo sería Baracaldo una vez pasado por este proyecto. ¿Cómo nos habría ayudado a mejorar nuestra ciudad? Y hoy os puedo decir que ya no hace falta que me lo imagine más. Baracaldo ha dado un paso de gigante y lo ha hecho de la mano de este proyecto europeo. Nuestra ciudad ahora tiene más color y más miradas que se fijan en nuestros espacios naturales. Estamos redescubriendo nuestra ciudad tanto por parte de la gente, de los propios vecinos y vecinas de Baracaldo, como también de la gente de nuestro entorno. Y eso ha sido posible gracias a las actividades que estamos desarrollando dentro de este zoo. Rutas singulares está resultando muy enriquecedor para las ciudades que formamos parte de él. Desde que Baracaldo se sumó a esta iniciativa europea, hemos tenido la oportunidad de intercambiar prácticas entre diferentes ayuntamientos, como comentaba antes el alcalde. Yo creo que eso realmente es enriquecedor. Y no voy a enrollarme mucho, pero sí que me gustaría daros un par de pinceladas de lo que ha supuesto estas actividades en algunos espacios emblemáticos e importantes para nuestra ciudad. Voy a referirme a nuestra finca Munoa. La finca y el Palacio Munoa es un palacio del siglo XIX, os invito a que lo visitéis, porque de verdad es una joya para nuestra ciudad. Pues en este espacio, por ejemplo, yo destacaría
una actividad nocturna que hemos desarrollado y el mapping que trasladamos desde Turmecel, desde luego resultó una experiencia única que estamos deseando repetir porque desde luego gustó muchísimo. Juntos estamos recorriendo este camino en el que estamos aprendiendo a ser creativos, a sacar provecho de nuestros recursos para generar iniciativas culturales que a su vez sean generadoras de ocio para nuestras vecinas y vecinos y también oportunidades de negocio para nuestras empresas e industrias. Este, el de la generación de nuevas oportunidades de negocio, lo estamos viendo en primera persona en Baracaldo, en este momento con la transformación que estamos impulsando de una de las calles con más plena en nuestra ciudad, que por desgracia el paso del tiempo y el cambio de modelo económico de la ciudad había abocado al cierre de la mayoría de sus negocios. Es una calle que está en pleno centro de Baracaldo y que había perdido ese color y fuerza de su historia. Bien, a través del proyecto Rutas Singulares, la calle Portu ha logrado abrir 4 nuevos negocios, que no está nada mal, pero desde luego queremos conseguir mucho más. Y ahora estamos trabajando con los propietarios de otros 5 espacios más para que a través del arte se puedan continuar generando nuevas oportunidades en este espacio. Como veis, nuestra experiencia con este programa europeo es muy satisfactoria y a medida que vamos avanzando en él, vamos adquiriendo la soltura y el atrevimiento para dar un pasito más, para seguir innovando. Hemos pasado de los conciertos al aire libre a las visitas teatralizadas, del videomapping a convertir el propio Palacio Monoa en un lienzo con obras de arte, de calles con locales vacíos a crear un eje de referencia para artesanos locales. Y tenemos ganas de seguir. De cara a este año traemos a esta reunión interesantes e innovadoras iniciativas, algunas otras también ya consolidadas como el Baracaldo Foto Festival, PAFES, que desde luego seguiremos también desarrollando. Baracaldo nos pide más y yo tengo la confianza de que este año que empieza vamos a seguir sabiendo sacar el máximo rendimiento y aprovechamiento que nos ofrece esta gran oportunidad que es Rutas Singulares. Nada menos que ciudades de diferentes procedencias que trabajan juntos en torno al mismo objetivo, generar ciudades donde valga la pena trabajar y vivir. ¡Qué ricas! Bonsoir, buenas tardes. Je suis Pascal Canal, adjointe au maire de Foix en charge de la culture. Tout d'abord, je voulais remercier M. le maire d'Hirond pour son accueil et toute l'équipe d'Hirond qui nous a accompagnés depuis notre arrivée et avec qui nous travaillons déjà depuis presque un an et demi autour de ce projet Route Singulière. Foix, c'est une petite ville de 10 000 habitants, pas très loin de Toulouse et de l'Andorre. Nous sommes un peu le petit poussé du projet. C'est pour nous une opportunité incroyable que d'avoir intégré ce réseau et de pouvoir travailler, confronter nos pratiques politiques et culturelles avec des partenaires aussi enrichissants et aussi prestigieux que ce que vous êtes, puisque vous avez Hirond en tout cas et Tournefeuille, un grand passé sur les projets européens. Et c'est aussi une richesse de pouvoir travailler avec d'autres élus qui connaissent d'autres problématiques et de sortir un petit peu du microcosme politique local. Le projet Route Singulière pour nous a été axé sur le quartier patrimonial, puisque nous avons un important patrimoine historique et culturel, et nous avons décidé d'intégrer les artistes et les interventions d'artistes sur ce quartier via des interventions ponctuelles comme des concerts ou de la musique et aussi des installations pérennes. Cela va nous permettre de fixer un flux touristique qui pour l'instant n'était que de passage et de permettre à une économie un petit peu plus stable de s'installer dans ce quartier. Parce que je crois qu'ici, comme l'a bien précisé Monsieur le maire d'Hirond, on a tous conscience de l'intérêt économique de la culture et de l'implantation d'artistes sur nos territoires, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les politiques que nous avons vécues dans les années précédentes. Au-delà de ça, je crois que c'est important aujourd'hui avec nos camarades catalans, nos camarades basques et tous ensemble de se rappeler aussi que la culture et les artistes dans nos espaces publics et à nos côtés nous aident à soutenir des valeurs importantes qui sont des valeurs humanistes, des valeurs de tolérance et qu'ils ont été à nos côtés dans des grands moments de résistance. Chers amis catalans, on a eu les artistes avec nous et je pense que nous traversons des crises tous économiques certes mais également idéologiques et que c'est important aujourd'hui d'intégrer les arts et les questionnements des artistes dans nos espaces publics avec nos populations et de travailler tous ensemble dans ce sens.
Donc nous sommes ensemble pour des routes singulières et pour soutenir aussi ces valeurs-là qui sont des valeurs humanistes et fraternelles. Hemos escuchado la cantidad de cosas que hacen en FUA, ahora San Judas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, alcalde, por recibirnos, por recibir las jornadas internacionales de ciudades creativas. Creo que es una oportunidad para todas las ciudades poder compartir con tantos profesionales del campo de la cultura, pero también de la economía, de la historia, del patrimonio, etcétera, ¿no? Del turismo, como no. Nos ha dado una oportunidad como... es que la representación nuestra, ¿no? Precisamente es un ejemplo, ¿no? Como personas responsables locales desde la cultura, desde la economía, estamos trabajando, ¿no? Para un único proyecto, ¿no? El mismo objetivo, que es el crear espacios que podamos compartir con nuestros ciudadanos, pero más allá de nuestros ciudadanos, con el mundo. Bien, estos espacios creemos que tienen que ser agradables y ese toque, diríamos, de personalidad, de singularidad que dan a las ciudades las tienen que aportar los profesionales. Los profesionales que trabajan, que son los creativos, los innovadores, los que nos van a ayudar a formar estas ciudades. Yo creo que los profesionales, esta mañana lo estábamos comentando en el comité, los artistas, creo que pueden dar un paso, ¿no? Nos pueden ayudar a dar un paso al frente, ¿no? y que se profesionalicen, ¿eh? Que salgan del entorno más local. Yo creo que este proyecto nos permitirá hacer justamente esta red amiga, la red amiga de profesionales, que nos abra las puertas de lo que es ya el patrimonio propio de cada una de las ciudades, que ya tenemos ese patrimonio. Tenemos un patrimonio cultural, artístico, histórico, económico, ¿por qué no decirlo? Pero ese patrimonio estaba como encerrado, ¿eh? Y nos va a permitir pues darlo a conocer, ¿eh? Yo creo que ese es un plus, ¿eh? El unir, el potenciar también la economía local, ¿no? A través de estos proyectos culturales, ¿eh? Como decía, la red, ¿eh? de contactos que puedan, ¿eh? Visitar los profesionales de unas ciudades, otras ciudades. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿eh? No encerrarse, abrirse al mundo y este proyecto es eso, ¿eh? Una puerta, una ventana al conocimiento, a la creatividad y al mundo en general, ¿eh? Muchas gracias. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais excuser Monsieur le maire de Tournefeuille, Dominique Fouché, qui est pris par des engagements, n'a pu être avec nous ce soir, mais il vous envoie toutes ses amitiés. Je voudrais vous remercier, Monsieur le maire, de votre accueil, et bien sûr, mesdames, d'être à mes côtés, parce que quatre dames pour un monsieur, je trouve que c'est absolument extraordinaire. À souligner. Bien, d'habitude c'est l'inverse. Donc, pour une fois, voilà. Donc, on a mis beaucoup l'accent sur la relation entre l'économie et la culture. À Tournefeuille, on a beaucoup parlé, et Françoise Andagneux, qui est adjointe à la culture ici, ne me démentira pas, on a beaucoup parlé de la présence des artistes et de l'importance de la culture dans un projet politique. Donc moi, je vais plutôt parler de la culture et de l'art. Tu traduis ? Iré haciendo un resumen. Bueno, aparte de, bueno, después del agradecimiento al señor alcalde y también a las otras damas que acompañan al alcalde en este evento, en este proyecto, se ha hecho mucho hincapié en la relación entre la cultura y la economía. Desde bueno, el enfoque de Tournefeuille va a hablar sobre todo pues, de lo que es el artista, o sea, el aspecto más artístico y cultural. Merci. Bon, je voudrais rappeler ici certaines grandes valeurs qui doivent présider à nos débats et à notre projet. Pour nous, la culture n'est pas un luxe,
mais qui est réservée à ceux qui savent. Je crois qu'on a débattu très longuement entre nous et que c'est un partage permanent de découvertes qui doit sans cesse étonner et émerveiller. Même ceux qui sont éloignés des établissements culturels et du monde de la création. Pour cela, une politique culturelle est une nécessité pour une ville. Elle devrait être au cœur du projet politique. On le répète depuis un certain nombre d'années, la culture est un combat. Oui, on le mène et on le mènera toujours. Donc, dans ce monde, pour cela, une politique culturelle est nécessaire pour une ville au même titre que les autres secteurs de l'action publique et des services aux habitants. La rencontre avec l'art est un aspect fondamental du développement de l'émancipation du citoyen. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais en tous les cas, nous, on l'est. La culture est également un élément essentiel du développement urbain. Loin de vivre sur elle-même, elle doit investir l'espace public et les lieux de vie. Por parte de Tournefeuille, en este caso, se considera que el arte y la cultura no es un lujo, sino que es algo que tenemos que compartir entre todos y por eso también es necesario poner en marcha o promover políticas culturales. En este sentido, también tiene que servir pues, para acercar el arte al ciudadano, para que el ciudadano también lo pueda vivir y en este sentido se está trabajando, es una prioridad en este proyecto, es fundamental. Merci. La culture doit se confronter aux enjeux sociaux, venir bousculer le conformisme souvent du monde éducatif et se confronter aux réalités du secteur économique. Ces deux mondes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, qui ne savent pas se parler, alors qu'ils sont complètement indissociables, et je vous rejoins là-dessus. Et peut-être qu'un jour, nous arriverons à faire rêver le monde des entreprises. Je ne sais pas quand, mais peut-être que nous y arriverons. La relation entre lo que es el mundo cultural y el mundo económico no siempre es evidente, pero también es necesario en este sentido pues estar de acuerdo con lo que se ha comentado antes. Pero bueno, pues en este sentido se seguirá trabajando. Alors, je voudrais que vous répétiez la dernière phrase, parce que c'était si belle, je voudrais bien la traduire. On veut faire rêver le monde des entreprises, voilà. C'est ça? Voilà. Queremos hacer soñar el mundo de las empresas. Merci. Pour moi, une ville créative, c'est une ville qui mène de front l'épanouissement de l'individu et le progrès collectif, par l'innovation, la créativité, l'invention et l'imaginaire. L'Europe se construit dans la rencontre entre les peuples. Face au risque de repli des sociétés sur elles-mêmes, il est vital de faire vivre le dialogue entre nos cultures et nos territoires. Rapprocher les nations et les peuples pour qu'ils se connaissent et accepter leurs différences. Ce séminaire constitue un petit pas dans la construction européenne, qui est toujours plus nécessaire, mais hélas trop souvent fragilisée, on le voit, et on le voit beaucoup en ce moment aussi avec vous, peuple espagnol. Je suis intimement persuadée que c'est par de tels projets menés au niveau des territoires, au plus près des populations, que cette construction européenne pourra vraiment émerger et se renforcer. La cultura significa, o igual es igual a innovación, acercamiento, crecimiento, aprendizaje. Y en ese sentido, la Unión Europea y también los proyectos que se acogen a financiación o programas europeos van en este sentido, en el sentido del diálogo, de poder intercambiar, de conocer y de innovar y desarrollarse. En este sentido, pues la señora Ruiz está convencida que este proyecto también nos ayudará a reforzar y a impulsar estas líneas. Ensemble, nous allons montrer comment revitaliser l'art, la culture, le territoire en développant le tourisme culturel. Comment l'activité touristique peut être un des leviers du développement économique local,
mais aussi un outil qui favorise la connaissance mutuelle en permettant de s'ouvrir à d'autres façons de voir le monde. A través del arte y la cultura vamos a impulsar también el turismo cultural. En este sentido vamos a demostrar que es un motor para el desarrollo económico y que va a ser también una fuente, una vía para ver el mundo desde otro enfoque. Y, enfin, je voudrais terminer par ça. Martin Luther King rêvait d'un monde d'égalité et de liberté, et je pense qu'ensemble, nous construirons ce monde. Merci beaucoup, madame. He apuntado algunas palabras que serán mágicas, seguro, en estas jornadas: cultura, turismo, arte, juntos hacer soñar, crear entre todos, por lo tanto, así que espero que estas jornadas sirvan de verdad para hacer grandes cosas todos juntos. Decíamos al comienzo que son 6 socios en este proyecto, falta uno, Félix Manito, presidente de la Fundación Creanta. Le voy a pedir que suba ahora este atril para desvelar algo más de en lo que van a consistir estas jornadas, ese programa. Queremos saber más. Por favor, Félix, adelante. Buenas tardes, gracias alcalde, gracias alcaldesa, gracias Montmuy, gracias representantes del Ayuntamiento de Sant Just y de Juan. Mi especial agradecimiento al gran amigo Patricio Sangüesa, rector de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Chile, ciudad que nos acogió en la anterior edición y que hoy nos acompaña. Gracias por ese esfuerzo y por estar aquí con nosotros. Bien, brevemente, permítame 3 temas que quisiera compartirles sobre las jornadas antes de entrar en el programa. Seré rápido. Una que me parece muy importante decirla especialmente en Irún: la fortaleza, el poder de las ciudades medianas. Creo que esto es un tema central, las ciudades medianas como espacios para innovar, espacios para vivir, y por lo tanto estas jornadas, y que sean especialmente en Irún, tienen un gran valor, eso también es significativo. Simplemente les comparto que otras ciudades acogieron anteriormente las jornadas. Valparaíso, les comentaba, anteriormente Monterrey, México, Buenos Aires, Medellín y en su vertiente española, Madrid, Zaragoza, Barcelona, y curiosamente sus orígenes surgen a través de una ciudad mediana. La primera edición en el 2008 fue en la ciudad de Sitges. Yo creo que esa es una primera constatación que les quisiera compartir. La segunda tiene que ver con algo que es básico hoy en día. Estos son espacios de contacto, en el buen sentido de la palabra y en el otro sentido, en todos los que ustedes quieran, pero el contacto como vía para generar innovación. Hoy en día la innovación solo surge de espacios de relación, de entrar, de poner en contacto mundos diferentes. Esa es nuestra pequeña aportación. Hoy iniciamos durante 3 días un gran espacio de encuentro que tiene que generar esos múltiples contactos. Y yo desde aquí también quiero agradecer el gran esfuerzo que hemos hecho todos los socios para que nos acompañen, no tan solo representantes de la administración local, sino otros actores del mundo empresarial, del sector cultural, de las 5 ciudades que forman parte de este proyecto. Por lo tanto, ese es un tema también importante. Y el tercero, que tiene que ver que este espacio, estas jornadas, sean generadoras de valores. Un valor que para nosotros es central y estos encuentros tienen que serlo. Es el aprendizaje continuo de saber cooperar. Hemos de aprender, hemos de saber cooperar. Tenemos un gran déficit de cooperación. Cooperación en saber acordar con otro, escuchar al otro. Y este proyecto es un gran ejercicio de cooperación transfronteriza, pero es un gran ejercicio de cooperación transversal dentro de las propias administraciones, es un gran ejercicio de cooperación interdisciplinaria que nos va a obligar a trabajar con otros que trabajan en otros ámbitos. Por lo tanto, esta es una de las aportaciones de los valores de estos encuentros. Nos parecía necesario esas 3 pequeñas aportaciones y, sin más, entro a explicarles un poco el objetivo. Las jornadas, al margen de eso que decía, están pensadas primero con algo que nos parece importante, y es
son espacios de conocimiento. Y sobre todo buscábamos también conocimiento y miradas que fueran, externas. No buscábamos, en ese sentido, hemos buscado tanto experiencia desde el mundo de la academia y hay proyectos vinculados al mundo universitario. Nos interesaban también miradas desde otras ciudades macro y micro que también nos explicaban sus procesos de transformación urbana. Es decir, queríamos ahí tener un gran ejercicio de conocimiento y en ese sentido vais a ver y os invitamos. Mañana hay una sesión muy intensiva que va a estar desde una micro ciudad como el proyecto de Manzamet, en su proyecto de turismo imaginario, hasta la ciudad de Montreal. Hemos querido un poco incorporar ese abanico amplio en el ámbito territorial, pero también con visiones orientadas también en el ámbito temático diversificado, con las residencias artísticas, que es uno de los ejes del proyecto, con los barrios creativos, con las rutas culturales urbanas. Esos van a ser los contenidos. Yo les invito, evidentemente, mañana una sesión muy intensa, pero que realmente esperamos que genere esos encuentros, esos inputs, esos aprendizajes, esas nuevas relaciones. Y finalmente acabaremos con un ejercicio también importante. Cualquier iniciativa de estas características, de las jornadas, siempre tiene una clara vocación también de que sea un proyecto al servicio de quien acoge estas jornadas. En este caso, la vocación de que las jornadas fueran un espacio también que ayudara a la ciudad de Irún a repensar esa gran oportunidad que se abre con esa recuperación de ese macro espacio ferroviario y que nos va a permitir el viernes hacer un ejercicio de trabajo compartido y en el cual pues hago extensiva la invitación que ya se ha hecho evidentemente por parte del Ayuntamiento a invitarles a que nos acompañen en ese cierre de las jornadas. Por ahora nada más, permítame ahora que haga un poco la introducción a nuestra invitada. En primer lugar, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Compartirles que no ha sido fácil, somos conscientes de que ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros en un contexto en el cual los medios de comunicación están tan activos, tan presentes y sometidos a mayor estrés del que es habitual. Yo creo que ahí está y por lo tanto es de rigor reconocerle que Montserrat Domínguez nos acompañe. Bien, Montserrat Domínguez, yo diría, es una presentación rápida, es una gran profesional con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación, de los medios de comunicación, una periodista, que yo solo les dejo ahí algunas notas. Ha colaborado, actualmente ella, su dedicación, digamos, full time exclusiva, es llevar adelante un proyecto innovador, complicado, no fácil, que es el de consolidar un diario digital de Huffington Post. Es una novedad en el entorno comunicativo de nuestro país, no es fácil. Y ahí está batallando. Yo creo que eso es un gran reto, el reto que hoy profesionalmente centra su dedicación, pero ella anteriormente había estado también vinculada a Cadena Ser, Antena 3, Telecinco, La Vanguardia y seguro que me dejó algunos más. Pero solo hay una cuestión que sí que también me parece importante y es, ella también tiene otra vinculación, que es miembro de la Asociación de Periodistas Europeos, por lo tanto también con esa clara vocación en esa dimensión europea. Yo diría, y entonces un poco es compartirles cuál era el sentido de la invitación. Siempre tuvimos claro desde el inicio que en este acto inaugural, antes les comentaba, había la voluntad de buscar miradas externas, miradas de la academia, miradas de otras ciudades, miradas de otros ámbitos temáticos, pero teníamos un especial interés y nos parecía imprescindible en este acto inaugural para el proyecto tener la mirada, una mirada a los contenidos del proyecto desde el ámbito de los medios de comunicación. Y en ese sentido, esa ha sido nuestra invitación a poder tener esa visión. Hoy en día no se entiende y el proyecto que estamos llevando adelante no lo entendemos sin esa dimensión y sin esa clave tan esencial como es trabajar cosas, saber comunicar, saber transmitir.
y nos parecía necesario que el proyecto tuviera y las jornadas tuvieran ese inicio con esa reflexión de una gran especialista y una gran profesional de ese ámbito. Montserrat, todos tuyos y gracias por estar aquí con nosotros.